Lo bueno de tener un disco ya USB con Leopard es que lo podemos probar en todos los equipos. Lo hemos probado en el Fujitsu, lo he probado en el ATEC U560. En el U560 solo llegaba hasta la manzana. En el Fujitsu ha funcionado bien, pero usando un monitor externo. Y para sorpresa, lo he metido en mi viejo Pentium 4 a 266. Y como se puede ver, funciona. De hecho, va a una velocidad muy buena. Vamos a ponerlo para que vean. ¿Cómo funciona? Entonces podemos ver que el dock funciona perfectamente. Puedo lanzar dashboard. Puedo lanzar Safari. No le tengo configurada la red, con lo cual no sale. Y iTunes. Ahí tenemos iTunes. El calendar. Lo que sea. Funciona absolutamente todo. Curiosamente, cuando pregunto acerca de este Mac, la información que me da, bueno, es 10.5, pero me lo define el procesador como 267 GHz Intel Core solo. Y ojo al dato, esto va ahora mismo en 512 megas con un disco USB. Bueno, se puede ver claramente cómo está funcionando el Mac a una velocidad más que aceptable con unos recursos. Estamos hablando de un Pentium 4, que es tecnología de hoy por hoy la edad de piedra, con 512 megas de memoria. Esto funciona perfectamente, va muy bien. Ni siquiera es un ordenador que está diseñado para Macintosh y va muy bien. Esto es lo que demuestra, desde mi punto de vista, es que macOS es un sistema operativo muy bien diseñado. Arranca sin ningún tipo de problemas en unas velocidades además razonables. Entonces, no entiendo muy bien al final la problemática con Vista y veremos si se soluciona con Windows 7, pero es evidente que hay otros sistemas operativos que funcionan mucho mejor que Vista, por supuesto. Y bueno, yo estoy absolutamente sorprendido con cómo esto está funcionando. Vamos. Bueno, podemos añadir widgets aquí sin ningún tipo de problema. El del calendario, aquí, por ejemplo, estamos añadiendo un widget que es el de unidades de conversión. Y pues 12 millas cuadradas son 31 kilómetros cuadrados. Funciona perfectamente. Muy, muy sorprendente. Vamos a ver a qué velocidad paga. Vamos a hacer shutdown. Confirmamos. Pues, en fin. Y eso es un apagado total.